Yo quisiera, si me lo permiten, hacer una reflexión respecto de las reformas estructurales que viene impulsando no solo el presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido pues parte de su compromiso y de su empeño, reformas transformadoras, sino de nueva cuenta, de manera muy relevante, destacar que se encontraban en la mesa los integrantes del Pacto por México, que estaban ahí representadas las fuerzas políticas de este país, lo cual pues sigue hablando de la construcción de acuerdos, de la construcción de consensos, de compartir la imperiosa necesidad de transformar a este país y ponerlo en movimiento. Yo destaco de la reforma hacendaria presentada, que espero que camine y camine rápidamente en beneficio del país y por supuesto de los municipios, pues es el hecho de que tiene hoy una visión social, una reforma hacendaria que busca generar derechos que pasen, digamos, de la expresión constitucional a ser una práctica sana en beneficio, por ejemplo, de los adultos mayores. Esta propuesta de que tengamos pensión universal para los adultos mayores de 65 años, pues me parece que es un asunto de justicia. El hecho de que también se vea con necesidad destinar recursos para fortalecer la educación media y superior, lo que tiene que ver con salud, buscar una reforma hacendaria que invite a la regularización, a partir de reconocer que el proceso fiscal y fiscalizador del país es muy complejo. Tenemos leyes que verdaderamente su cumplimiento es complicado, es muy retador. Me parece que este reconocimiento de que la ley en materia fiscal debe de ser simplificada, debe de ser apoyada incluso por el sistema de administración tributaria a partir de generar sistemas informáticos que posibiliten que cualquier ciudadano que quiera cumplir con su autoridad, con su obligación tributaria, pues lo pueda hacer. Yo lo he dicho y nosotros lo hemos acreditado en el tema del predial, la gente quiere ponerse al corriente, el tema es que no encuentra una autoridad que le diga cómo, que le dé facilidades. Me parece que esta visión que contempla la reforma hacendaria es de lo más trascendente, esta visión de que paguen los que más ganan, que paguen, grabar las utilidades bursátiles, que es un asunto que desde hace muchos años ha producido riqueza en este país y que no ha contribuido a la Hacienda Federal. Creo que también es un hito el hecho de que a partir de ahora se vaya a grabar a las utilidades bursátiles y los dividendos. Bueno, pues creo que esto habla pues de una visión también de justicia, poder contar con mejores recursos, modificar el régimen fiscal de Pemex, de alguna forma darle oxígeno a la paraestatal para efecto de que pueda disponer de mayores recursos para inversión. Creo que es...